Continuamos comentando, sin miedo, esto es Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. La gente está comiendo rayos. Nos enviaron un video que se ha hecho viral en las redes sociales en la República Dominicana. Es de una trifulca campal en Altamira, Puerto Plata. Según las informaciones que tenemos, el video de una trifulca campal en la comunidad de Altamira, en Puerto Plata, se hace viral en las últimas horas en las redes sociales. El video de una cámara de vigilancia revela el momento en que varias personas, en lo que parece una reunión pública, discuten y empiezan a una pelea, inclusive a la vista de un niño en el lugar. El acto seguido se ve como luego de sostener lo que parece ser una discusión, varias personas comienzan a agredirse físicamente, ignorando todo aquel que está en su alrededor, formando una trifulca campal en el lugar. Estamos hablando de un todo contra todo. Ay, mi madre, no pudimos traer las imágenes por asunto de tiempo a esta plataforma de comunicación de Comentando Sin Miedo. Vámonos inmediatamente con lo que sucedió en Santiago hoy en la mañana. De esta sí tenemos imágenes. ¿Cómo se observa la hidalga ciudad de los 30 caballeros entaponada? Decía alguien, tres vehículos entaponaron a Santiago, crearon un problema. Vamos a ver estas imágenes que nos enviaron temprano. Muchachos, están tirando bomba aquí. Están matando a tu compañero. Mira cómo están dando respuesta, vea. Apuntándonos con armas. Cuidado ahí. Esa es la zona, exactamente, es lo que nosotros estábamos diciendo desde temprano. Y vamos a presentar imágenes para hacer ese comentario un poquito más fuerte, Mello. Esto fue lo que sucedió temprano en la mañana, Avenida Las Carreras, Hermanas Mirabal. Luego nos enviaban las imágenes donde nos daban a conocer que había ocurrido un problema. 6 personas detenidas, 2 personas heridas en esta protesta que escenificaron los taxistas por aplicación. Vamos a ver lo que sucedió en esta segunda parte. Estamos aquí, muchachones, en el ejido. Los detenidos fueron llevados al destacamento del ejido. Según las informaciones, hasta el momento el director del Comando Cibao Central en Santiago, el general Ascona, no se desplazó en ningún momento a conversar con esta persona. Envió 2 coroneles quienes bajaron al lugar a tratar de conversar con ellos, con lo que estaban protestando. Pero me decía alguien hace apenas unos minutos, nuestro amigo El Mello, ¿por qué no entran así a Villamella? ¿Por qué es Mello que no se ven las bombas lacrimógenas en Villamella, no se ven los disparos, no se ven la persona ser sacada de esta misma forma que sacaban a estos taxistas por aplicación que están protestando por el alto costo? Es lo que la gente nos está diciendo. ¿Usted ve? Vamos a esperar qué pasa más adelante. Vámonos inmediatamente con las imágenes que tenemos de los profesores de La Vega, que también se tiraron a las calles a reclamar este martes frente a las oficinas del Distrito Educativo 05. En la culta Ciudad Olímpica de La Vega llegaron estas imágenes. ¡Si no resuelve, que se vaya! ¡Si no resuelve! A todo pueblo dominicano, hoy nos hemos reunido acá para reclamar una vez más la injusticia que está haciendo el director del distrito 0605 de La Vega Este. Estamos reclamando los derechos reivindicativos que tiene el magisterio vegano. Estamos reclamando los nombramientos de aquellos maestros y directores que ganaron el pasado concurso. Pero también estamos reclamando la construcción de las escuelas que tienen 8 o 9 años paralizadas. También el pago de la licencia pro y postnatal de aquellas mujeres trabajadoras que todavía desde 2017 no le han pagado. También las escuelas que están en mal estado, la falta de butaca, falta de mobiliario en sentido general, el desayuno escolar no es de calidad, el almuerzo escolar tampoco. Por eso hoy estamos en la calle y estamos reclamando reivindicaciones. Después de esto, que se hagan caso omiso las autoridades, ¿qué piensan ustedes hacer? Nosotros, desde la asamblea que hicimos la semana pasada, ya...
Hicieron la asamblea la semana pasada y decidieron convocar a esta marcha protesta que se realizó frente al Distrito 05 en la Ciudad Culta y Olímpica de La Vega. Ahí mismo nos quedamos en La Vega. Hay problemas, enorme protesta, sorpresa. En La Vega podrían ocurrir esta semana. ¿Por qué? Ellos nos dicen a través de estas imágenes que nos envían precisamente en el día de hoy. Nos reunimos anoche porque según ellos llegaron unos aparatos y iban a iniciar ayer y vamos a dar el día de hoy y el de mañana. Nos vamos a reunir esta noche. Si ellos nos ejecutan, nosotros vamos a ejecutar, choferes y todo. Vamos para la calle, vamos con fuerza. Ya iba a suceder, no, ya estamos cansados. Ya está bueno. Un mes y pico en eso, hasta hoy y demasiado hoy. Si no va a haber candela, va a acabar con todo aquí, lamentablemente. El aparato que llegó, ¿qué ha estado haciendo? Nada, nada, eso no es bulto. Eso no es bulto, ya. Tenemos un promedio de 200 guaguas. Tenemos un promedio de 100 camiones. Que se van a encargar y descargar toda la gente. Van a ser miles de gente, miles. Eso ni un acto político. ¿Van a quemar Río Mártico también? No, va a ser algo pacífico. Pero hasta la avenida Duarte, la principal, la autopista, hasta esa se le va a... La pista Duarte será paralizada, hará un tapón, tenemos camiones, miles de gente vamos a meter. Ay, por un puentecito. Ay, por un puentecito, señor presidente. Y lo que mandan fue un pequeño vehículo a resolverle allá ese puente. Caramba, la señora gobernadora de La Vega, de La Mota, ¿qué es lo que pasa? Siéntense a hablar con las comunidades. Así no van ustedes a ganar una reelección presidencial. Hay gente que se pone bravo, pero le estoy diciendo la verdad, no estoy hablando disparate. Vámonos a la pausa comercial. En nombre de Constructora Vistasol, Zeus Apart Hotel, el más grande complejo de cabañas en la República Dominicana, y a nombre de Cotpuñal Licey, en la Plaza Bretón Comercial, nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, inmediatamente entérese usted lo que dice la gente del caso del DGCET y el director distrital en la provincia de Duarte, y luego lo que sucedió con el motor. Vamos a ver inmediatamente las imágenes luego de esta pausa comercial.